Hola, buenas a todos, yo soy Dami, DamiKang, como prefieres llamar, y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de la sección de probando equipos de préstamo, y en esta ocasión os traigo un equipo de Cesandipity. Es un Pokémon al cual en principio le iba a ser un equipo, ¿vale? De hecho, en Pokémon Showdown tenía uno con este, uno con Okidogi y uno con Munkidori, creo que se llamaba el monito, ¿no? Si mal no recuerdo. Y al final no lo he hecho con ninguno de ellos, a excepción de Okidogi, creo que es el único al que le he hecho un equipo, aparte de Ojerpon, ¿vale? De los Pokémon que salieron en el DLC de septiembre. Y todo hay que decirlo, la verdad es que es un Pokémon bastante interesante. Tiene una combinación de tipos, creo que era Hada Veneno, si mal no recuerdo, lo cual está bastante curioso. Además también en este equipo tenemos a un Fluttermane, un Heatran, un Ojerpon, un Sinistra y un Iron Hands. Pokémon que principalmente pues son, digamos, bastante meta, ¿no? Quitando Cesandipity, el resto son bastante meta actualmente. Y nada, una vez hecha esta breve presentación, si no soy imbécil y me voy para atrás, porque la verdad no sé ni cómo he abierto esto, creo que le he dado a la X sin querer, pues vamos a buscar un combate, al menos, al menos uno, no, vamos a buscar dos, como hacemos siempre, ¿no? Y a ver cómo nos va. Todo hay que decirlo, este equipo no lo he probado, ¿vale? Me he visto alguna que otra cosita, pero no lo he probado. Y más o menos la premisa de Cesandipity es meter el Tailwind, pegar con el brillo mágico y envenenar al rival con Toxic Chain, ¿vale? Con su habilidad. Y luego ya pues con el... ¿Cómo se llamaba? El... No es onda tóxica, creo que es carga tóxica, me parece. Si el rival ya está envenenado, le mete un por dos, realmente, ¿no? O sea que está bastante, pero que bastante interesante. Vale, Cesandipity. Vale, voy a comprobarlo para que no se me olvide. Creo que era Hada, vale, Hada Veneno, entonces. Creo que de primera voy a empezar con él. Por el simple hecho de que puede ser que venga con Tornadus Regidrago a fastidiar. Puede ser, no quiero decir que vaya a ser eso, pero puede ser. Y por si viene de esa forma, voy a sacar a Iron Hands, que recordemos, tiene Fake Out. O al menos debería tener Fake Out. Este equipo no es mío, pero efectivamente tiene Fake Out. Y además también, con los movimientos que tiene, pues me permite hacer bastante daño por ahí. Vale. Ese Urshifu va a ser casi 100% el Urshifu fluido, así que voy a llevar a Ojerpon. Y yo diría que contra Huchian, Fluttermane, ¿qué es lo que lleva? De hecho, dadme un segundo que voy a aprovechar para recordar todo. Vale, o sea, no sé yo. Y el siguiente, o sea, Heatran, ¿qué es lo que lleva? Porque si tiene, tiene Tierra Viva y Lluvia Ígnea, wow. Pues creo que voy a llevar a Heatran, diría yo, en lugar de llevar a Fluttermane. Y creo que vamos a empezar de esta forma. ¿Por qué? Porque me parece a mí, ¿vale? Huele un poco, a que va a empezar con Tornadus y además también con este Regidrago, creo, diría yo. Si no empieza así, pues estoy jodido y la he cagado, lo he hecho mal, ¿vale? Si no empieza así, pero si empieza así, increíble. ¿Por qué? Pues básicamente le podemos hacer bastante pupa, diría yo. Tornadus Fluttermane. Vale, pues lo... Ni tan mal, ni tan mal. Lo malo, que no puedo meter el Fake Out. ¿Vale? O sea, sin más, no puedo meter Fake Out. ¿Qué se sube? El ataque especial, Fluttermane. Ok. Pues... Yo diría de meter un Viento Hielo. ¿Viento Hielo? Y como no voy a meter el Fake Out, voy a tirar directamente de Tera, Fuego, y meterle un Cuerpo Pesado aquí. Diría yo, porque va a venir sí o sí a pegarme con un movimiento de tipo Hada. Me va a intentar hacer daño. Vale, pues no ha hecho Tera él, ojo. Imagino que no ha hecho Tera, porque habrá dicho, vale, va a tirarme Fake Out pensando que voy a ser la Tera Hada, por lo que voy a ganar lo que viene a ser el turno. No, mi cielo. No. Not today. Not today. Vale, Protect, la madre que lo parió. Vale, entonces literalmente no ha pensado que le iba a hacer Fake Out. Ha intentado asegurar lo máximo posible. Viento afín. Bueno, al menos el viento hielo me va a servir para bajarle la velocidad al Tornadus. Si no lo fallo, claro. Recordemos que tiene un 95% de precisión. Vale, y puede ser que lo envenenemos, ¿eh? Con la habilidad. Puede ser. Vale, bajamos velocidad. No envenena, ¿verdad? Cadena tóxica, perfecto. Y encima recordemos, creo que es un gravemente envenenado, efectivamente. Es decir, cada turno que pase va a quitarle más PS todavía. Lo cual es bastante bueno. Es decir, creo que empieza con un 6, puede ser. Y llega a quitar casi hasta un 20 y algo. No me acuerdo ahora mismo de los porcentajes, ¿vale? Pero por ahí andará. Puede ser que me vaya a cambiar ahora. Previendo lo que viene a ser mi cuerpo pesado.
Y si yo tiro de cuerpo pesado, él me saca Urshifu o me saca Heatran, no hay más. Por lo que voy a sacar yo a Offerman. Oliéndome eso, repito. No quiero decir que vaya a ser eso, pero me lo huelo, ¿vale? Otra cosa es que sea de esa forma, pero me lo huelo. Por cierto, hay un objeto encima de la casa. Me ha parecido ver. Vale, pues no cambia. Increíble. Estoy oliendo mal lo que va a hacer el rival, ¿eh? Lo estoy oliendo muy mal. Bola sombra. Me va a reventar, ¿eh? Bueno, aguanto. Viento hielo. A ver si envenenamos también a Fluttermane. Recordemos que es un 30% de probabilidad. No, no ha colado. Ojerpon evita el ataque, bien. Fessandipiti aguanta, ¿eh? Mirar cómo aguanta el bicho. Me baja la velocidad. Vale. Quitamos algo más de vida. Voy a seguir spameando de viento y hielo, ¿eh? Sin más. O sea, a desgastar e intentar envenenar al Fluttermane. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues barrer a Espinosa. Hasta que se le vaya el Tailwind y seamos más rápidos nosotros. O intentarlo, al menos. De forma tal que luego pueda meter una espada de drenaje y recuperar algo de vida. Me he protegido, no me vas a tumbar. Bien. Vale. Viento y hielo. Bueno, va a ir primero el con Vendaval Gélido. Me he protegido con este señor, por lo que no me va a tumbar. Y, vale, sí que le pega a el Fessandipiti. Pero, que por cierto, menudo nombre, ya lo dije en su momento. Menudo nombre, Fessandipiti. Viento y hielo, no lo fallamos. Vale, y el Tornadus está a rango de caer, creo que en un turno más, ¿eh? Fluttermane envenenado, ¿puede ser? No, no lo envenenamos, no tenemos esa suerte. Vale, bien, Tornadus literalmente en el siguiente cae. Voy a tirar de viento y hielo y voy a cambiar aquí para que no caiga. Y el bola sombra lo voy a aguantar, o sea, soy Assault Vest. Aunque tenga el ataque especial subido, soy Assault Vest. Y me pega bueno, neutro con su stab, pero vamos, como digo, creo que lo debería poder aguantar. Además, este bicho tiene una muy buena defensa especial. Si Ojerpon lo ha podido aguantar, te aseguro yo que Iron Hands con más motivo aún, ¿vale? Con mucho más motivo aún lo puedo aguantar. Lo único malo, que aunque le baje yo la velocidad, cara susto, guau. Vale, iba a decir, lo único malo es que aunque yo le baje la velocidad, el Fluttermane va a ser más rápido que yo cuando se le vaya el Tailwind. Pero claro, ahora mismo sé que va a ser más rápido que yo. Tornadus evita el ataque, igualmente cae con el envenenamiento. Vale. No lo envenenamos todavía, pero Tornadus cae. Perfecto. Viene increíblemente bien. Voy a seguir spameando de viento y hielo, sin más. O sea, no, no sé, no, no voy a proveer, o sea, no voy a desperdiciar lo que viene a ser el turno. Bueno, el turno, el Pokémon, mejor dicho. Como no tiene con qué pegarle, o al menos parece eso, pues ahora lo que aprovecho es que le meto un Fake Out al slot en el que sea. Bueno, al slot de Urshifu, quiero decir. Y le bajo la velocidad también. O sea, aprovecho. Hay que aprovechar, ¿vale? Viento y hielo para bajarle la velocidad. Y Fake Out aquí. ¿Vale? Retira Fluttermane. Para evitar lo que viene a ser, bueno, para quitarse la bajada en velocidad. Regidrago es un problema. Cuidado al bicho. Fake Out. Perfecto. Me sirve. Viento y hielo. Bajamos velocidad a los dos, lo cual es bueno. Y a ver si por algún casual envenenamos a alguno. ¿Vale? Si por algún casual. No lo sé. ¿Vale? Estaría bastante interesante. Envenenado Regidrago. Bien. ¿Y cuánto le quitamos? Bueno, se le quita un pelín solamente. Recordemos también que somos Scarf, no podemos cambiar de movimiento. Vale, y aquí el inconveniente es que es más rápido que yo, el Urshifu. ¿Vale? Lo que tendría que hacer es sacar aquí a Ojerpon y dejarlo caer, sin más. O sea, no puedo hacer otra cosa. En ocasiones es preferible que caiga un Pokémon que no nos va a servir. A que caiga uno que nos pueda llegar a servir en algún momento. ¿Vale? Porque básicamente porque ahora seguramente viene con. ¿Cómo soy más rápido? Si tengo la del. Ah, soy Scarf, es verdad. Soy Scarf con este bicho. Soy Scarf. Pues si lo sé, no hubiese cambiado. Porque ahora un menos 2, Urshifu, creo que es más lento. Azote torrencial. Absorbe agua de Ojerpon. Bien. Perfecto. Draco energía.
Cesan de Pity no le hace nada, ¿vale? Pero Ogerpon va a caer. No cae Ogerpon. Y Regidrago es más lento. No es Scarf. Pues, sin más. De esta forma. No me puede venir con Aquajet ni nada. O sea, no puede venir con prioridad. Vale. Por lo que vamos a utilizar el hasta drenaje. Vamos a bajar el Urshifu. Recupero un montón de vida. Y el Drago Energía, pues no me va a tumbar tampoco. Vale, hasta drenaje. Adiós Urshifu. Urshifu para el piso. Voy a quedarme más o menos con unos 100 PS. 101. Por uno me he equivocado, ¿eh? Por un PS. Y además también le voy a bajar la velocidad de nuevo al Regidrago. O sea, sigue siendo más rápido. Buen golpe, la verdad. Y con el veneno se va a quedar ultra tocado. Repito, creo que viene con Cometa Draco ahora. Madre mía, lo voy a aguantar, creo. Bueno, vale, no, 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 no lo aguanto. Ok. Me viene muy arriba, digo. Creo que lo voy a aguantar. No, no, mi ciela. No lo vas a aguantar. Vale, entonces. ¿Qué voy a hacer ahora? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo diría de sacar a Heatran. Vale. Y de cambiar a Fessant y Pity ahora. Los dos Pokémon que le quedan ya sabemos quiénes son. ¿Vale? Fluttermane, que encima está un pelín tocado. No mucho, pero un pelín. ¿Vale? ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues voy a cambiar. O sea, voy a sacar aquí a Iron Hands para luego poder tener a Cesandipiti y Pity sin la bajada en velocidad y poder pegarle. Y aquí, pues, creo que, a ver, un Lluvia Igne tiene un 75% de precisión solamente. Lo cual es un poquito jodienda. Voy a intentar ir a lo seguro, ¿vale? Y estirar de Protect en Heatran. Dejar que caiga el Regidrago este turno con el tema del veneno. Y ya aprovechar luego el tema del Fake Out y todo este rollo. Probablemente sea Tera el Fluttermane, ¿vale? En caso de que vaya a tirar Tera, que no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero si tira Tera va a ser Tera Fluttermane, porque por ahora no, no me suena que haya tirado de Tera. O sea, es que a ver, hoy he jugado varios combates y ahora mismo no recuerdo si en este turno ha tirado de Tera o no. Regidrago no, Urshifu no. Fluttermane tampoco por ahora. Y el otro Pokémon. ¿Cuál era? El otro Pokémon. Y mirar que lo acabamos de ocupar ahora, prácticamente. Pero. A ver, un segundo. Vale, el Tornadus, ok, no, no he tirado de Tera todavía, entonces. No he tirado de Tera. Pues nada, vamos a ir con cuerpo pesado en lugar de cambiar. Voy a ir con cuerpo pesado y con Onda Ígnea. O tira Tera o se retira. Tira Tera, Tera Hada, 100%. O Tera Tera, Tera Tera, madre mía, Tera Hada o Tera Agua. Creo yo. Tera Hada. O sea, como la gran mayoría, creo que cerca de un 90% de los Fluttermane utilizan Tera Hada. Lo cual es normal, o sea, aprovechas muchísimo el brillo mágico, el Moonblast, etc, etc, etc. Igualmente lo aguanto con los dos. Ahí está, no me quitas nada. O sea que Onda Ígnea le va a quitar casi la mitad de la vida. Bueno, más de la mitad de la vida. Muy buen golpe. Y Cuerpo Pesado lo va a tumbar. Muy buen combate, ¿eh? Todo hay que decirlo. Me da un poco de asco el jugar con Fessandipity, porque, bueno, a ver, bajar la velocidad, pegarle a los dos rivales y además también meter el veneno es una jodienda que te cagas. O sea, el rival tiene que estar ahora mismo acordándose de mi árbol genealógico completo. Pero, bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, está curioso, Fessandipity. Me ha gustado, oye, por ahora, este primer combate me ha gustado. Voy a buscar uno más y a ver cómo nos va en este segundo y último vídeo del vídeo, perdón, combate del día. Como digo, no sé qué otra vertiente podría tener. O sea, porque Fessandipity, la verdad es que es un Pokémon que ha jodido bastante. Como el rival, por algún casual, tenga algún Pokémon de tipo Hada, perdón, de tipo Hada, de tipo Dragón, como es el caso de Regidrago. Lo he visto ya un par de veces el día de hoy. Incluso Baxcalibur, alguna cosita así, o yo que sé, algún Pokémon de tipo Fuego incluso, pues podemos hacerle bastante daño. Y encima toca mucho los juegos porque baja velocidad. Puedes pegar también por Stab con el brillo mágico. Puedes pegar con el movimiento este que carga tóxica, que lo acabamos de ver ahora. Etcétera, etcétera, etcétera. Y es que mirar, o sea, aquí viene como picha al culo, básicamente, ¿no? Sacas a Fessandipity y el único que le puede hacer algo de daño es el Landorus. Punto. Landorus es el único que le puede hacer algo de daño. Por lo que tú puedes sacar así, ¿vale? Y listo. Luego en Lavak, claro, se llevan por dos del tipo tierra, pues llevar aquí, por ejemplo, a Silixcha, ¿vale?
Y aparte de Sinistia, yo casi que llevaría Ojerpon, diría yo. Lo único malo es que creo que aquí Fluttermane tampoco va a ser mucho. Realmente, ¿no? Ya tenemos Hada. Voy a llevar a Fluttermane, me apetece. Simplemente porque me apetece, no por otra cosa. Sinistra. Ironhands, no lo voy a llevar ahora, ¿vale? Creo que no me renta llevar a Ironhands. Y yo diría de llevar, si no a Ojerpon, a Heatran. ¿Vale? Pero casi que prefiero llevar a Ojerpon, diría yo. Al menos en esta ocasión. Vamos a buscar, bueno, a buscar, perdón, vamos a ver cómo se desarrolla este combate. Y no sé con qué me va a empezar exactamente, la verdad, porque no tiene ninguna core concreta, digamos, bastante estándar. O sea, tiene un equipo curioso, ¿vale? Pero no es tan estándar, al menos, yo que sé, no hay una core tan, digamos, tan lógica como puede ser un Indeedee Fluttermane, por ejemplo. Indeedee Fluttermane, madre mía. Indeedee Armaluch, por ejemplo, ¿vale? Intimidate, me da igual. Vale, me da absolutamente igual. Va a tener Booster Energy, efectivamente Booster Energy. Se sube el qué. La velocidad, imagino. El ataque. Me viene perfecto. ¿Por qué? Porque ahora voy con viento hielo. Y aquí voy a aprovechar para meter, diría yo, que un brillo mágico. Brillo mágico puede venir muy bien. ¿Por qué? Porque va a tirar de Tera casi 100% el Bramaluna. O cambia o tira de Tera, una de dos. Y no creo que vaya a cambiar habiendo activado el Booster Energy, ¿vale? Probablemente voy a tirar Tera, Tera Volador, va a ser más rápido que yo. Perdón, no es más rápido que yo porque se ha subido el ataque físico. Y voy a ser más rápido yo con Fessant y Pity. Voy a meter un por 4 Landorus, ¿vale? Con probabilidad de envenenarle. Que por cierto, a Fessant y Pity lo tendría que haber cambiado, en lugar de dejarlo aquí. Pero metiéndole el por 4, más siendo más rápido, más el brillo mágico, creo que lo debo tumbar. ¿Cómo ha tirado Tera él primero? Bueno, primero no, perdón, claro. Perdón. Me callo, punto en boca. Que yo no he tirado de Tera. Nada, se me ha ido por completo. No sé por qué he pensado que he tirado de Tera. Viento hielo. Es un por 4 Landorus. Muy buen golpe, ¿vale? Muy buen golpe. Bajamos velocidad a ambos. Y ahora, con lo que viene a ser el brillo mágico, cierto es que no voy a tumbarlos, pero se van a quedar muy tocados. ¡Wow! Landorus, el crítico que se ha comido. Para el piso. Para el piso. Siempre, o sea, como digo, siempre me cojo de los críticos, pero ahora mismo me voy a callar, básicamente porque, oye, me ha hecho un gran favor ese crítico. Se va a llevar a Fessant y Pity, no lo tumba. Es que, ¿cómo aguanta este bicho, eh? ¿Cómo aguanta este bicho? Lo estoy cogiendo, pues lo que viene a ser un poquito de cariño, ¿eh? Tampoco nos flipemos mucho, pero un poquito de cariño sí. Un pelín solamente. Viento hielo. Y creo que, a ver, soy Specs. Debería cambiar aquí, diría yo, ¿eh? ¿Puedo cambiar o puedo pegar? Pero casi que prefiero cambiar, ¿vale? Para intentar recuperar un poquito de vida a Fessant y Pity, ¿vale? Y ver si podemos hacer algo un poquito más, digamos, aguantar un pelín más ahora mismo, ¿vale? Creo, a ver, el por 2 no lo va a tumbar, el viento hielo no va a tumbar al Bramaluna. Recuperamos algo de vida. Not bad, pero al menos vamos a intentar dejar a un menos 1. Se protege con Bramaluna. Ok, me sirve. Lo malo que he cambiado a un Pokémon el cual se lleva también un por 2 del tipo fantasma. Le voy a bajar la velocidad a Fluttermane, lo cual es bueno, sin más. Y puedo envenenarle, recordemos. No lo envenenamos. Vamos a aguantar con ambos. Bien, me sirve. Me sirve. Y voy a seguir con viento y hielo, o sea, sin más. Es que no tiene. No tiene más misterio. Estoy pensando si tirar cañón batidor. Creo que me renta más tirar cañón batidor ahora mismo. Retira a Bramaluna. Imagino que se habrá olido un absorbe fuerza. Viento hielo. A ver, creo que Sinistra ahora mismo podría pegar primero. Creo. Crítico, bueno, crítico innecesario, la verdad, porque siendo un crítico con esa potencia, pues
ni se va a notar prácticamente. Cadena tóxica, encima envenenamos al que no querría envenenar. Pero viene bien, ¿no? Porque a la larga, ¡buah, chaval! Doble envenenamiento. ¡Madre mía! El cadena tóxica de Fesandipiti, ¿eh? Brillo mágico, lo voy a aguantar con los dos, diría yo. Ahí está. Vale, ni tan mal. Cañón batidor. Y vamos a recuperar vida también. Y además podemos, bueno, iba a decir, podemos quemar, pero no vamos a poder quemar, básicamente, porque ya, pues, hemos, ¿cómo decirlo? Bueno, recuperamos algo de vida, sin más. Pero ya hemos envenenado a los otros rivales, por lo que más no podemos hacer. Oye, buen turno, la verdad, buen turno. Siendo sincero. Ahora sí que Sinistra debería ser más rápido que Fluttermane. Creo. Está un menos 2 en velocidad. Por lo que vamos a aprovechar a hacer así. Y voy a tirar de un absorbe fuerza por aquí. ¿Vale? Aprovechando lo máximo posible. Viene con Fake Out. Me revienta el Cessna de Pity. Y a ver, creo que puede cambiar de movimiento. Así que igual me jode. Brillo mágico más rápido que yo. A ver, estaba un menos 2. Estaba el Fluttermane a un menos 2 en velocidad. ¿Cuánta velocidad tiene este Sinistra? A ver, Fluttermane es rápido, pero tan rápido como para estando a un menos 2. Ser más rápido que Sinistra, que de hecho, dame un segundo. Voy a mirar cuántos EVs tiene en velocidad. Tiene 90, vale, tiene sentido, tiene sentido. Estando a menos 2, creo que Fluttermane tenía casi como 200 en velocidad. Por lo que estando a menos 2 tendría como unos 100 aprox, ¿vale? Punto arriba, punto abajo, unos 100 más o menos. Por lo que tiene sentido, tiene sentido. Vale, y voy a intentar aprovechar la tira de este señor, ¿eh? Voy a ir con brillo mágico. Voy a ir con brillo mágico como un champion, o sea, sin más. No, no me lo voy ni a pensar, brillo mágico y garrote liana por aquí, por si cuela. O sea, Fluttermane debería caer de un brillo mágico. Era brillo mágico, repito, creo que debería caer. Y el otro señor, pues, es un por dos, más el stab de la tera, más un garrote liana. Si aguantas eso, ya es que eres Jesucristo. O sea, ya es que eres Jesucristo, ¿vale? Por cierto, voy a anotar lo de el doble envenenamiento para que no se me olvide luego. Ok, porque está bastante curioso, madre mía, un PS. Un PS. Doble envenenamiento en el minuto más o menos 20, creo que ha sido, ¿no? Aprox. Ah, curioso. Curioso, cuanto menos. ¿Vale? Es que así luego, vale. O sea, si ya luego pues me saco un pequeño short. Bastante curioso, ¿no? Y nada, a ver, su último Pokémon es el Bramaluna, que, bueno, pues ahora mismo creo que sí que puede ser más rápido que yo. Pero igualmente voy a ir con esto por aquí y no tiene cómo pegarle a los dos. Así que creo que está jodido ya, ¿eh? Brillo mágico y encima soy más rápido con Fluttermane, por lo que ni tan mal. Muy buen golpe y muy buen segundo combate. Oye, la verdad es que este equipo me gusta bastante más que cualquier otro que haya probado. Que no sea mío, y debo decir, ojo, no solamente en el mes de diciembre en el que ha empezado la nueva temporada. No, 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 no. Debo decir que para mí, ¿vale? Este equipo, aunque sea un poquito guarro, las cosas como son, es el que más me gusta de todos los equipos que he probado que no son míos en lo que viene a ser en VGC 2023-2024. Todo hay que decirlo, y eso que he probado equipos. Pero para mí, este digamos que, digamos, tiene como una combinación, por así decirlo, un poquito guarra, pero al mismo tiempo pues funciona, o sea, sin más, sin más. Y encima, como digo, es algo, entre comillas, bastante meta, pero sumado a lo que viene a ser un Pokémon que no lo es. Fesandipiti, por ejemplo, es un Pokémon que no es meta. O sea, de hecho, creo que de los perros, bueno, de los perros, de los Pokémon que tienen que ver en el DLC de Escarlata y Púrpura, o sea, en el primer DLC, en lo que viene a ser la, bueno, no me acuerdo ni del nombre ya, o sea, imaginar, ya ni me acuerdo del nombre del DLC. Pues lo que van a hacer Fesandipiti es de los más olvidados, ¿no? Pero como digo, es un Pokémon bastante, pero que bastante interesante. Y seguramente lo sigo utilizando ya fuera de cámaras para, pues, intentar subir un poquito más de rango. Y nada, como digo siempre, espero que os haya gustado. Podéis dejar un buen like, un buen comentario. Os dejaré, si no se me olvida, abajo en la descripción el código por si lo queréis utilizar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.